Revuelo entre la comunidad científica tras el estudio publicado por la prestigiosa revista Nature que anticipa el colapso de la corriente oceánica del Atlántico a las próximas décadas. Hasta ahora, las predicciones situaban este fenómeno que cambiaría nuestro clima completamente en el próximo siglo. Sin embargo, los científicos daneses Peter y Susan Ditlevsen lo sitúan ahora en torno al 2057. La MOC es la corriente encargada de calentar la superficie del Océano Atlántico en su camino a Europa desde el Golfo de México. Es la responsable de que nuestro continente disfrute de un invierno más templado que Canadá y Estados Unidos a la misma latitud. La última vez que colapsó esta corriente fue en el último periodo glaciar, provocando fluctuaciones de 10 a 15 grados de temperatura en solo una década. La pareja de científicos advierte que aunque se necesiten más estudios que confirmen o refuten su teoría, ya que la MOC solo ha sido monitoreada directamente durante los últimos 20 años, hay una evidente señal de alarma. Advierten que solo reduciendo la emisión de los gases del efecto invernadero y la dependencia de los combustibles fósiles se podría evitar esta catástrofe.